damos una vuelta por el mundo. Evo Morales comenzó su sexto año como presidente de Bolivia con importantes decisiones. Por ejemplo, cambio de ministros y también pidió más diálogo hacia el interior del gabinete para solucionar los problemas del país. Problemas pendientes, por ejemplo, que tienen que ver con las comunidades indígenas, otros que, por supuesto, se eleve lo que tiene que ver con el tratamiento en salud, en educación y otros temas. Los próceres de la liberación. El presidente de Bolivia, Evo Morales, tomó juramento a 20 autoridades que acompañarán el tercer año de su segundo mandato. 7 nuevos profesionales fueron incorporados al gabinete en las áreas de hidrocarburos, obras públicas, vivienda, comunicación, minería, justicia, salud y medio ambiente. En tanto, ratificó en sus cargos a 10 funcionarios, el canciller David Choquehuanca, entre otros. Los que retoman el gobierno son Juan Ramón Quintana, ministro de la Presidencia, y Pablo Grox, ministro de Culturas, quienes ejercieron los mismos cargos en anteriores gestiones. En el acto de posesión, el mandatario aymara destacó el proceso democrático iniciado en 2006, que en corto tiempo comenzó a dignificar a la política y a los políticos. La nueva ministra de Comunicación, Amanda Dávila, garantizó no solo el respeto a la libertad de expresión, sino también hacer realidad la vigencia de una ley integral de comunicaciones. Entre otros objetivos que se fijó la nueva funcionaria es hacer un análisis de los medios del Estado y cumplir con la recomendación del presidente de que la cobertura periodística sea plural y sin ningún tipo de restricciones.